A pesar que existe una vinílica colocada por vecinos de la 17 y 18 avenida de la zona 5 de San Marcos, sin importar la hora, personas desconocidas han entrado a robar a varias viviendas. La semana pasada hubieron 4 robos en nuestro sector aquí en la 18 avenida. Entonces nosotros como vecinos pues estamos organizándonos para erradicar este problema, porque realmente pues se han visto unas cosas meras raras y nosotros estamos organizados para trabajar y agarrar a estos delincuentes, que la verdad que ya molesta pues que cómo cuesta hacer sus cosas uno para que ellos solo entren a las casas a robar. Aquí no importa la hora, aquí abren las puertas, se entran a las casas cuando salen a trabajar, se llevan computadoras, las plasman y ciertas cosas de valor, y entonces quiera que no, pues cuesta ganar las cosas para que otros vengan y se lleven lo que ha costado años hacer, ¿verdad? Ante los robos constantes, los vecinos han iniciado con un plan estratégico. Entonces ya contamos con el apoyo de la policía y todos los vecinos para salir a patrullar y al ladrón que agarremos, amarrarlo y entregarlo a la autoridad, ¿verdad? Porque ya mucho, ya no se puede, y aparte de eso, pues que aquí en este sector hay muchos niños y esa es la pena que da en el día, ¿verdad? Y con el objetivo de evitar más robos, vecinos planificaron una reunión en horas de la noche, donde se contó con la presencia de la Policía Nacional Civil. Apoyarlos en la seguridad, ellos están en toda disponibilidad de ahí de pasar la información respectiva a la PNC cuando se esté suscitando algún hecho delictivo acá en este lugar. Se vieron en la necesidad de los últimos acontecimientos. No son de trascendencia, pero ellos están previniendo a que sucedan hechos de trascendencia acá en el lugar. Los vecinos afectados esperan tener una coordinación con las fuerzas de seguridad para poder actuar ante un robo. Ellos nos orientaran a cómo organizarnos para prevenir la delincuencia en nuestro sector y tanto de la 18 avenida en donde estamos en este momento como la 17 avenida del otro lado. Nosotros lo que hemos visto aquí en este sector es de que los robos a casas domiciliares, ¿verdad? Entonces, la semana pasada se tuvo un robo en una vivienda de este sector, en donde los ladrones aprovecharon para llevarse pertenencias de las familias, ¿verdad? Los vecinos hicieron el llamado a las autoridades municipales para poder implementar el alumbrado público en algunos lugares, ya que eso es aprovechado por los delincuentes.